Masía de Alba desafía las inclemencias meteorológicas para celebrar su gran concurso de comparsas y carrozas. Dentro de ellas participaron cuatro grupos locales, pues este domingo de carnaval hizo que la gente saliera a la calle para disfrutar de uno de los mejores carnavales de la provincia, como son estos de Argamasilla de Alba. Y el carnaval de Argamasilla de Alba, a pesar de la lluvia, se celebra, porque la verdad que tenemos muchísimas ganas de fiesta. Y de hecho el primer fin de semana, este fin de semana, la verdad que ha sido muy intenso con ese pregón inaugural que fue un exitazo, ¿verdad? Fue un éxito, empezamos con nuestras murgas y chirigotas y es que fue, vamos, un éxito total. La gente quedó encantadísima y con una alta participación de la gente y de las peñas carnavaleras. La pena que ayer, en concreto el sábado, sí que hubo una actividad que tuvo que suspenderse debido a la lluvia. Pues claro, es que a pesar de que no nos hubiese gustado que se hubiese cancelado, pero claro, había que contar con padres, con ampas y con demás, y claro, eran niños los que participaban y desfilaban, y entonces había que contar con más gente, no solamente con lo que el ayuntamiento quisiera. Así que muy a pesar nuestro, se tuvo que anular. Y hoy estamos siendo valientes, la verdad es que esta mañana apenas ha llovido y ahora, bueno, está empezando a llover, esperemos que nos respete, ¿no? Parece que empieza a llover, pero hay tanta, está la animación y las ganas de querer salir que estamos esperando a que ceda, porque esperamos y así las previsiones vienen puestas de que en breve esto pasará. Esto sí que es mojarse por hacer a Argamasilla de Alba que tenga un buen carnaval, referente carnavalero en la provincia. Desde luego, y así va a ser. Así que empezamos con el pistoletazo de salida con seis peñas carnavaleras que saldrán esta tarde, si Dios quiere, y el tiempo no lo permite. Muchas gracias. Argamasilla de Alba desafiada sin inclemencias meteorológicas. Y aquí estamos, Clara, muy valientes. A ver si ha comenzado ya pues este gran desfile que es muy esperado y además con cuatro grupos locales, dos foráneos, uno que viene de Mota el Cuervo, otro muy cerquita aquí Tomelloso, y tenemos todo el mundo unas ganas locas de que comience ya el desfile. Sí, la verdad que nos están diciendo que estamos un poquillo locos, pero el carnaval al final se trata de eso, ¿no? De un poquillo de locura. Las peñas, hemos hablado con ellas y han dicho no, tiramos para adelante. La gente que viene de fuera igual, ¿no? Tiramos para adelante. La verdad es que son muy carnavaleros. O sea, agradecer a las peñas locales sobre todo, que es como tiramos para adelante. Aquí el agua nos viene bien, que somos muy de campo, muy agrícolas, entonces el agua nos viene bien, no nos estropea nada. Y con muchas ganas, nada, esperando unos minutillos y arrancamos el desfile, que la verdad con mucha ilusión, porque a ver, es un mal que al final viene aprovechado, como se suele decir. Pues por desgracia también hay en pueblos que la lluvia es bastante más intensa que aquí, y aquí pues hemos podido un poco aprovechar e invitar a todas las peñas que hayan querido en ese momento y hayan visto que aquí se hacía desfile, que viniesen, que nos lo pasamos bien, que vean que Argamasilla es un pueblo carnavalero como el que más. Bueno, aquí en Argamasilla de Alba la verdad que celebramos todo a lo grande y el carnaval no podía ser de otra manera. No, además es que tenemos peñas muy buenas, tenemos como, bueno, este año los pregoneros que son Mancha Verde que llevan más de 30 años, tenemos a La Casualidad que se quedaron terceros en Tomelloso, tenemos a Los Imprevistos que se quedaron ayer segundos, que tienen una progresión magnífica de carnaval, que mueve a mucha gente, y luego, bueno, pues tenemos a Los Amigos que son de tradicional de siempre, tenemos todos los carnavales, o sea, el carnaval de, tanto el carnaval de peñas, el carnaval con tanto trabajo, como el carnaval de la máscara callejera, o sea, hay de todo y es precioso. Y el carnaval continúa porque de hecho hay muchísimas actividades, tanto el lunes, martes y luego por supuesto el entierro de la sardina. Eso es, sí. Mañana tenemos lo que es la fiesta para los niños pequeños, tenemos una fiesta de carnaval aposta para ellos. El martes lo que tenemos es pues lo que es nuestro carnaval tradicional, que es esa máscara callejera, esa máscara que te va buscando, que no sabes quién es bien, qué tal, que la tenemos por toda la plaza, y esa sí que la abrimos un poquito a la calle y se hace en el centro del pueblo, también con premios, con sorpresas. Esta tarde tenemos el baile de carnaval con orquesta y demás. Y el entierro de la sardina, que la verdad que aquí, pues este año es la sardina del amor la que enterramos, así que, pero muy bien. De momento este primer tramo de carnaval está andando muy bien, este fin de semana. Sí, además que arrancamos el viernes con el pregón y con las murgas, con muy buena aceptación, se acabaron las entradas esa misma mañana
y por suerte, pues un poco yendo rápido y trabajando pues, para todos los vecinos, la emitimos en streaming, pues teniendo a veces pues, a 500 personas conectadas viendo las murgas. Así que muy, muy bien, muy contentos y la verdad que es que el carnaval pues siempre es un momento de disfrute, de desahogo previo a la cuaresma. Y luego ya, como bien dices, comienza la cuaresma, ya nos preparamos de cara a Semana Santa, que otra de las celebraciones pues más arraigadas aquí en Argamasilla de Alba. Sí, la verdad que ya justo cuando termina, por eso también nosotros el no querer cancelar el aguantar, porque ya empieza cuaresma. De hecho ya el miércoles ya tenemos los eventos religiosos y demás y ya pues un poco pues a la espera de esa Semana Santa que para nosotros también es tan importante, o sea, es muy bien. Por cierto, Clara, eres carnavalera, ¿te gusta disfrazarte y participar de la fiesta? Sí me gusta, pero a ver, lo tengo que un poco confesar, pues hace 2 meses que fui mamá y entonces este año se me ha dado muy mal disfrazarme, pero a mi pequeña la llevo disfrazado todos los días. O sea, lo que pasa es que a la mami este año no le ha dado tiempo, pero sin duda que el año que viene volveremos con muchas ganas porque sí, a mí me gusta disfrutar del carnaval y claro que sí. Clara, gracias y enhorabuena por vuestro encomiable trabajo que está haciendo que Argamasilla de Alba sea un pueblo referente en nuestra provincia. Nada, a vosotros y esta es vuestra casa y animo a todo el mundo de verdad a venir a nuestras fiestas, a nuestro carnaval, Semana Santa, el 15 de mayo, la feria y fiestas, porque somos un pueblo muy acogedor, somos un pueblo llano y un pueblo con muchas ganas de pasarlo bien y que la gente que venga aquí se quede y quiera repetir. Y sin duda los grupos locales dan vida a este carnaval de Argamasilla de Alba. ¿Vosotros sois el grupo? De los Imprevistos. Y bueno, contanos vuestra temática, ¿de qué vais este año? Vamos de El Mago de Oz, de la peli de 1900, la original, y hemos intentado adaptarnos bien a la película original. La verdad que Argamasilla de Alba es muy carnavalero, ¿verdad? La verdad que sí, desde hace muchos años, pero sí, nosotros lo disfrutamos mucho. ¿Cuántos años lleváis desfilando? Yo con este 7. ¿Y tú? Creo que más de 10, pero es que ya he perdido la cuenta. Empecé en 2006, 2007, y había algunos años pues, que por temas no he podido, pero intento cumplir con mi carnaval todos los años, porque luego se pasa envidia cuando no lo vives. La verdad que aquí sois muy valientes, como está el tiempo y habéis decidido salir, ¿eh? Haga frío, haga lluvia, lo que sea, nosotros salimos. Además de desfilar aquí en vuestro pueblo, ¿lo hacéis en otros lugares? Sí, ayer estuvimos en Tomelloso, mañana en Manzanares, el martes en Herencia, el sábado en Socuéllamos, el domingo en Ciudad Real, Miguel Alturra y el siguiente en Mota. Pero yo diría que el más importante, o al menos el más emotivo, es este de vuestro pueblo, ¿verdad? La verdad es que sí, nosotros lo disfrutamos mucho, ya que la gente nos conoce y que te digan también que vas muy bien y tal, pues se agradece. Sobre todo las personas mayores que no pueden vernos por a los desfiles que vamos. Este desfile es un poco especial para ellos porque nos ven nuestras abuelas, nuestros tíos, y siempre les da mucho gusto vernos y decir, ¡ay, qué bien vais este año!, no sé qué. Y si este año no has ido a la calle porque está el tiempo así regularcillo, no pasa nada, lo verán por IMAX Televisión. Sí. Es importante también pues, sentir el cariño de vuestro pueblo y también, ¿por qué no?, incluso del ayuntamiento, que claro. La verdad que también me consta que os facilita todo lo que esté en su mano y colabora con vosotros. Sí, claramente sí. El ayuntamiento también siempre está apoyándonos y tal, o sea que muy bien. Bueno, pues que la magia del carnaval inunde no solo las calles de Argamasilla de Alba, sino todos los lugares por donde vais a estar y que, bueno, si conquistáis todos los premios posibles, mucho mejor. ¿Verdad? A ganar. Siempre, ¿verdad? A ganar. Pero lo principal es disfrutar y pasárnoslo bien. También. Si se gana, da muchísimo más gusto, pero disfrutar. Muchísima suerte. A vosotros, gracias. Adiós. Gracias. Y hablamos con otro de los grupos locales. ¿Vuestro nombre es? La Peña La Casualidad. Y hemos traído este año la Ruta 66, que pasa por diferentes sitios de Estados Unidos, pues lo hemos traído aquí a Argamasilla. Como veis, vamos caracterizados. Las bailarinas llevamos la moto como una parte de la moto y bueno, la carroza es una Harley Davidson a lo grande. Y luego el indio, que es el que va haciendo el espectáculo arriba, es el principal personaje. ¿Cuántos componentes tiene vuestro grupo? Pues no sé si está 80 o unos 80 por ahí más o menos. Y además de participar en este desfile de Argamasilla,
participáis muchos más. Ayer estuvimos en Tomelloso, que nos llevamos un tercer premio. Mañana vamos a La Solana y el martes a Valdepeñas. Así que... Yo diría que el más especial siempre es este, porque al fin y al cabo estáis en vuestro pueblo y con vuestra gente. Ahí, estamos aquí en la tierra. Y que toda la gente pues no, la conoces y al fin y al cabo pues anima mucho y entre los tuyos sientes el calor. Para que la gente se haga una idea del trabajo que conlleva llevar a escena lo que hoy van a ver, ¿cuánto tiempo lleváis ensayando con las ideas? Prácticamente un año, diría yo. Más o menos. A ver, en julio, en verano se empezó a preparar lo que es la muestra y ya de ahí los bailes los llevamos preparando desde noviembre y de ahí trajes, bailes y demás. ¿Por qué elegisteis esta temática? Bueno, no sé, hay un baúl lleno de temas y este ya estaba guardado hace mucho tiempo, teníamos muchas ganas y ha tocado. Y siempre muy agradecidos al pueblo de Argamasilla de Alba y también al ayuntamiento, claro, que sabemos que os ayuda en todo lo que puede. Sí, ellos son los principales colaboradores con nosotros y toda la organización pues va de su parte. ¿Cómo se vive el carnaval aquí en Argamasilla de Alba? No, ya lo estáis viendo aquí, el carnaval se lleva por bandera y tenemos buenas peñas que llevamos el nombre de Argamasilla no solo aquí sino a otros pueblos. La decisión de hoy desfilar ha sido valiente, pero a la vez acertada, porque ya vemos que no llueve. Vamos a cruzar los dedos de que ya nos deje todo el desfile y a aprovechar y a disfrutar al máximo. Eso es lo más importante, eso disfrutar es. Y conquistar muchos premios, ¿sí puede ser? Sí, sobre todo eso. El mucho talento argamasillero también se puede comprobar en estos carnavales. ¡Ay, hombre, claro que sí! ¡Es que no lo ves! ¡Mira! ¡Ay, madre mía! Vosotros solamente desfiláis aquí en vuestro pueblo. ¡Solamente aquí! ¡Sí! ¡Solo aquí! ¿Cuál es vuestro nombre? ¿El nombre de vuestro grupo? ¡Mucho más que un grupo! ¡Ay, no lo ves! ¡Mucho más que un grupo! ¿Y cómo vais este año? ¡Uy! ¡No se nota! ¿De qué vamos? ¡Pues mira! ¡Homenaje a la máscara callejera! Muy bien, porque la máscara callejera es, bueno, pieza clave de estos carnavales, ¿verdad? Por supuesto que sí, está olvidada y nosotros a recordarla. ¿Cuántos años lleváis participando en este desfile? ¿Cuántos años, chicos? ¡Mucho, verdad! ¡Mucho! ¡40 más que los morancos actuando! Bueno, pasadlo muy bien, gracias. ¡Gracias a vosotros! Más grupos de Argamasilla de Alba. Ahora tenemos el placer de hablar con... Alfonso. ¿De grupo? Mancha Verde. Mancha Verde, que solamente participáis en este desfile o en más. Solamente en este. Pero merece muchísimo la pena, ¿verdad? Hombre, por supuesto. Más que ninguno. Vemos además que hay mucha gente joven. Mira, tenemos gente joven en la cantera. Inculcando sin duda el espíritu carnavalero. Hombre, por supuesto. Eso que no falte. Hablando de la temática que habéis empleado este año. Pues hemos cogido un desfile de la gata Virgen de la Plata. Nos ha gustado, tenemos todo tipo de trajes, como podéis ver, de flores, todo tipo, con más bolas, más chaqueta, más pantalón, de todas las maneras. Sois muchos en el grupo. Estaremos ahora mismo unos 45-50. Sí, sois numerosos. Y luego lleváis incluso vuestra carrocita y todo. Una y dos. Dos carrozas. El grupo también. Aquí termina, pero empieza así. ¿Y por qué solamente participáis aquí en Argamasilla de Alba y no lo hacéis en otros lugares? Pues porque somos grupo local y luego ya cada uno lleva sus ritmos, sus cosas. Así que nos quedamos aquí. ¿Lleváis muchos años participando? El primer grupo de aquí. Llevamos 37 años participando. ¿Sois los más veteranos? Efectivamente, además este año hemos sido pregoneros del carnaval también. Bueno, ¿y cómo vivisteis ese pregón? Imagino que un momento único en vuestra vida. Por supuesto, además con este año que hemos tenido todo eso, muy contentos. Es que me gustó muchísimo. Imagino que además contentos de ver cómo el carnaval de Argamasilla de Alba va en alza y cada año son más los grupos que participan. Y además aquí podemos comprobar pues el mucho talento argamasillero, que hay mucho, ¿eh? La verdad que sí, además que este año va a estar muy bien, nos va a gustar bastante. Hay muy buenas carrozas este año. Muy buenas carrozas, dos grupos también que vienen muy, muy buenos que los de fuera, pero sobre todo yo diría y quiero recalcar el empeño y la ilusión que le ponéis los grupos locales. Pues por supuesto, eso no puede faltar, pues si no es cuando se mueve el carnaval, es decir que ya lo siempre para arriba. Y en estos días que quedan de carnaval,
¿De qué manera participáis vosotros? Pues queda mañana también la fiesta de los niños, que también habrá que vestirse. Tienes el martes la máscara guarra, que también hay premios, también salimos vestidos. Y por supuesto, el encima de la sardina, para rematar la faena. ¿Qué caracteriza el carnaval de Argamasilla de Alba? Pues aquí la máscara guarra, una de las cosas más características. ¿Cómo es eso de la máscara? Pues el tractor que viene detrás de nosotros lo vas a ver. Ahí es la máscara guarra, máscara callejera, que no te conozcan. Coges lo primero que pillabas. Lo primero que pides del baúl. Exactamente. Un mono, una sábana, un colchón encima, lo que sea. La verdad que en estos carnavales se disfraza muchísima gente. Sí, la verdad es que sí. Y cada año parece que va animándose más la gente. Y también el ayuntamiento hace un trabajo digno de alabar, ¿verdad? Siempre ayuda un poco, por lo menos. Os ayuda también a vosotros, ¿no? También dando poquita subvención y siempre viene bien. Y es bueno también que contéis con el apoyo y el respaldo de las instituciones. Hombre, si no tienes alguien detrás que te ayude un poco, no me puedo hacer nada. ¿Podemos decir que estamos hablando de uno de los mejores carnavales de la provincia? Pues para mí sí. Ya cada uno que piense lo que quiera. Por lo menos de los que más se disfrutan. Efectivamente. Y es eso, pasárselo bien y ya está. Y qué suerte tiene Argamasilla de Alba de contar con unos carnavales que sin duda son de los mejores de la provincia y de la región, gracias al empeño que pone tanto su ayuntamiento como los muchos grupos locales, y la implicación vecinal es fundamental. Y la verdad, en ese sentido, Sonia, tienes que estar muy agradecido a tus vecinos y vecinas. Efectivamente, estoy tremendamente orgullosa de todos mis vecinos, todas mis vecinas, que con ilusión, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, preparando durante todo el año que llegue este día, el día de las comparsas, el día en el que toda la calle, todo el pueblo sale a la calle. Y hoy la verdad es que doblemente agradecida y contenta, porque nos visitan y han recibido con buena acogida la invitación dos importantes comparsas de esta provincia y por su importancia también en la región, que son Arúspices y también nosotros invitados, los Perchas. Por lo tanto, estoy muy contenta, muy agradecida, porque a pesar del mal tiempo, a pesar de la climatología, la gente de Argamasilla de Alba está pues deseando salir a la calle a pasarlo bien. La lluvia, con la lluvia no se para el mundo, la lluvia es una bendición. Al mal tiempo, buena cara. Efectivamente, efectivamente. Nada, estamos muy contentos y quería pues agradecer desde aquí pues la implicación de tantas personas, de tantas familias que ven en el carnaval de Argamasilla pues una oportunidad pues para salir, para disfrutar y para pasarlo bien y hacérnoslo pasar bien también a todos los que venimos y disfrutar de todos los, su exposición de baile, la exposición de carrozas, es muchísimo trabajo y por lo tanto pues todo el pueblo está muy agradecido. Bueno, decían sobre todo los grupos locales que estaban muy agradecidos a su ayuntamiento y más en concreto a la alcaldesa, porque les facilita todo y además, bueno, que también colabora. Y eso es importante, que cuenten con el cariño y el respaldo de su ayuntamiento. Bueno, esto es un feedback. Yo siempre digo que nosotros pues tenemos que apoyar lo que funciona y tenemos que seguir apoyando pues a nuestras peñas, porque son las que dan color y las que dan vida a nuestro carnaval. Por lo tanto, ellos, con esa implicación, nuestro ayuntamiento pues no puede ser menos, tiene que seguir apoyándoles en todo lo que sea necesario. Sonia, una decisión arriesgada, pero hemos visto que también acertada. Muy arriesgada, con el alma en vilo, pero ha sido acertada. Yo creo que es un acierto el apostar por el carnaval. Hemos visto las previsiones meteorológicas, lo que nos ha supuesto retrasar el inicio. No va a brillar el sol, pero estamos una tarde-noche que se ha mejorado, que van a poder lucir también las carrozas con ese equipo de iluminación que han preparado y nos lo han agradecido, la verdad, muchísimo. Entonces, solo con ver las calles llenas como están, autobuses que han venido, tres autobuses de Mota del Cuervo, muchos vehículos desde Tomelloso desplazando, no solo los que participan en las peñas, sino también las familias, y eso creo que dinamiza y es importante para dinamizar nuestro pueblo y ofrecer por lo mejor que tenemos de nosotros. Por lo tanto, pues creo que es importante apostar por ello. Hemos aguantado hasta el final y vamos a disfrutarlo todos. Tengo que corregir a la alcaldesa, porque en Argamasilla de Alba sí que luce el sol en los corazones de los argamasilleros y argamasilleras. Y eso es importante a la primera de la alcaldesa. Efectivamente, eso es importantísimo. Hoy, por desgracia, no saldrá el sol acompañando a nuestras carrozas, a nuestras peñas, pero el sol está, como tú bien dices, pues en el corazón y en la mirada pues de todos los argamasilleros, que son lo mejor de lo mejor. Bueno, pues nosotros vamos a poder disfrutar de este gran desfile de carnaval.
y lo van a poder ver aquí en IMAX Televisión para todos los vecinos que, bueno, pues no hayan podido salir de sus casas con este frío, y también toda la provincia ciudadana, que estoy seguro que se van a alegrar mucho. Alcaldesa, que siga siendo todo un éxito estos carnavales. Muchas gracias, muchísimas gracias. Encantados, y gracias a vosotros por estar aquí para pues reflejar al mundo pues lo bueno y lo bien que se está en Argamasilla de Alba en los carnavales. Enhorabuena. Gracias. Oh,
tierra es sándalo. Mil y una historias contadas para desafiar a la crueldad. Mil y una almas salvadas de un desenlace. Estas han sido las mil y una noches. Bienaventurados los pecadores, porque de ellos será el reino de los infiernos.
Carmen Pérez de la Perla.